comercial de corredores, perteneciente a Crece Inmobiliario, empresa de inversión inmobiliaria que se dedica a la inversión inmobiliaria en Chile, en el extranjero y también al corretaje de propiedades. Así que a todos muy bienvenidos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El tema es funciones de la corredora de propiedades y sus comisiones. Para empezar, vamos a decir que es una empresa de corretaje de propiedades. Esta empresa es la que conoce realmente el mercado inmobiliario, el rubro. Tiene profesionales especializados, ellos son los ejecutivos o broker inmobiliarios que ustedes ven y que generalmente los atiende o son aquellos que preguntan también si es que hay alguna propiedad en venta o si es que va a salir algo. También son aquellos a los que la gente acude en el caso de querer arrendar o vender su propiedad. Nosotros como Crece Corredores también contamos con un equipo de profesionales dedicados a este tema, los cuales tienen experiencia y bueno, ahí más adelante les voy a contar para ofrecerles ya la ayuda de Crece, de Crece Corredores. También la empresa te ayuda al cual tú puedes vender tu propiedad, el mercado, evaluar el precio final de nuestra propiedad, ya sea que la arreglamos, que pusimos termopaneles, que cambiamos el piso, etcétera. Todo eso también nosotros como corredora te ayudamos a establecer un precio y bueno, eres tú el que finalmente decide, pero con nuestra experiencia estoy segura que te vamos a asesorar y te apoyamos en todo eso. Y también la corredora de propiedades, una de las cosas buenas que tiene dentro de todo lo bueno, es que también somos capaces de filtrar a aquellos clientes que finalmente están interesados en tu propiedad o simplemente aquellos que necesitan pasear un fin de semana y eligen las propiedades a las cuales visitar. Y créanme que así es. Hay muchos de los clientes que les gusta pasear. Sin embargo, nosotros como corredores, una de las cosas y uno de los filtros que nosotros podemos hacer es pedir una preaprobación del banco de manera de ya saber de qué estamos hablando. También hacemos el filtro por medio de la capacidad financiera que tenga el cliente, cuánto fue lo que realmente le aprobaron en el banco, cuánto es lo que está dispuesto a pagar versus a cuánto es lo que está dispuesto en este caso el vendedor a aceptar. Bueno, todo eso son filtros que la empresa de corretaje lo hace para evitar, como decía anteriormente, que tu casa o tu departamento se convierta en paseo de fin de semana. También, y súper importante, la empresa de corretaje de propiedades cuenta con la experiencia para evaluar finalmente si esa persona está interesada o no en la propiedad o también existe la posibilidad de que hayan clientes o hayan personas que vayan a ver solo tu departamento. Hay clientes que me dicen, bueno, pero ¿cómo puedo saber si este señor tiene alguna otra intención? Déjalo a nosotros, por algo nosotros somos una empresa especializada en este tema, sabemos los riesgos que corremos y por eso mismo tomamos cartas en el asunto para prever esa situación y hacer que tu casa sea visitada solo por aquellas personas las cuales primero cuentan con una aprobación bancaria, las cuales también cuentan con un real interés y están dispuestos a pagar lo que realmente tú quieres cobrar. Te doy un ejemplo. Un cliente quiere vender su propiedad en 10.000 UF. La tenemos publicada en 10.500 porque el tema de oferta acá en Chile, como ustedes saben, es ya un tema cultural, o sea, ya la oferta es cultural. No, no, no es que y aceptará oferta, no. Le voy a hacer una oferta a la persona que vende la casa o el departamento. Por lo tanto, nosotros como corredores tenemos que saber cuánto es lo que el vendedor está dispuesto a aceptar versus cuánto es lo que el cliente que quiere comprar está dispuesto a dar de dinero, ¿ya? Así que eso, nosotros somos las personas idóneas, nosotros somos los profesionales que nos dedicamos a estudiar estos temas, que nos dedicamos a evaluar quiénes son finalmente las personas más idóneas para comprar tu departamento o casa. ¿Qué es lo que hace? Bueno, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que hace la empresa de corretaje de propiedades? Finalmente es un intermediario entre el vendedor y comprador o entre el arrendatario y el arrendador. Finalmente, tú te desentiendes del agendamiento con las clientes. Créeme,
que si tú solo te propones a vender o a arrendar tu propiedad, al comienzo se ve fácil, pero la operación misma no es sencilla. Y lo mismo que estábamos hablando en antes, todo lo del filtro, el hacer, te puedes llenar de clientes, te puedes llenar de llamados. Te puedo dar un ejemplo que ya me ha pasado varias veces, clientes que hoy día son clientes míos, pero aquellas personas que quisieron vender su propiedad por cuenta de ellos, créeme que ha sido para ellos un parto y me lo han reconocido. Me han pasado, han seguido recibiendo los llamados, han seguido recibiendo los correos, sin embargo, me los trasladan a mí. Nosotros somos capaces de hacer este filtro para venderlo en el menor tiempo posible y que sean las personas que realmente tienen la capacidad y el interés por tu propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa de corretaje? Se olvida, en este caso, de todo el trajín, se podría decir, de la operación finalmente de compra y venta y la traslada, en este caso, a la empresa de corretaje para que nosotros nos hagamos cargo de todo. Él solamente está hasta el minuto en que yo, si es que tú eres la persona que vende, te pido la escritura y luego te llamo para concretar una posible visita y luego nos ponemos contacto de acuerdo para alguna oferta que sea atractiva. Del resto, me encargo yo, en este caso, la empresa a la cual represento, que es Crece Corredores. Entonces, finalmente, esa es la función principal. Nosotros finalmente somos intermediarios entre el vendedor, comprador, arrendador o arrendatario. ¿Cuál es la importancia en este caso de la empresa corredora de propiedades? ¿Y qué es importante saber finalmente del ejecutivo que te va a atender a ti? Tú que quieres vender tu propiedad, tú que quieres arrendar tu propiedad, ¿qué es lo importante que tienes que saber de un corredor? ¿Qué es lo que tienes, en qué te tienes que fijar? ¿Cuál es la importancia de saber realmente qué tiene que tener ese corredor para tú finalmente entregar la confianza? Se vea mucho formal, no en este caso de nosotros, Crece Corredores. Además, cuentas con una garantía en el sentido de que tú apuestas por esta operación que la vamos a hacer nosotros, nos eliges, nos contratas y nosotros te garantizamos finalmente terminar con el proceso de compra y venta o terminar con el proceso de arrendamiento. Te garantizamos eso. Y eso conlleva olvidarte de una serie de temas que van saliendo en el proceso y que finalmente se hacen muy engorrosos para el cliente. Eso déjalo a nosotros. Nosotros nos encargamos, ¿ya? La idea es que tú estés tranquilo y que tú descanses en nosotros. Como les contaba, también pasa por un tema de formalidad, el trabajar con una empresa. Un broker nos representa, un broker es nuestro ejecutivo. Sin embargo, créeme que hoy día hay mucho corredor de propiedades y corredor informal, corredor independiente, se podría decir, que no necesariamente te garantiza una formalidad en la operación, ni tampoco te garantiza hacer bien la operación, ¿ya? Porque como te contaba en un principio, esto se ve fácil, pero no es tan así, es un proceso y hay que ser disciplinado en todas las labores que conlleva. Y en este caso nosotros como Crece Corredores te damos la posibilidad de que tú descanses y déjalo a nosotros, déjanos a nosotros la operación que tú quieres hacer, nosotros nos encargamos, ¿ya? Y también les comentaba de que un corredor independiente puede cometer errores y esos errores finalmente definen la compra de la propiedad. Esos errores no deben pasar con una empresa de corretaje especializada, dedicada a hacer este tipo de operación. Con una persona que tú quizás no sabes de dónde viene o no sabes qué empresa representa, un ejecutivo independiente, tú puedes correr este tipo de riesgo, que no es la idea. ¿Cómo diferenciar entre un buen corredor y otro que no es buen corredor, o podríamos decir otro que es inexperto? Las diferencias son notorias a simple vista y vamos a comenzar con que un buen corredor y un corredor
al cual tú puedes confiar. Y te voy a dar el ejemplo de nuestros corredores. Son corredores serios, son corredores con experiencia, son corredores que tienen una imagen personal que además es grato de recibir. Y te lo digo porque hoy día hay corredores de todo. Que dominan también, tienen conocimientos inmobiliarios, tienen conocimientos bancarios y algunos corredores también tienen conocimientos legales. Pero lo más importante es que tengan conocimiento del rubro inmobiliario. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú con la primera reunión? Si bien el corredor te llama, muchas veces te envía carta o tú simplemente te contactas con una empresa de corretaje para que pueda ver tu propiedad, para que te ayudemos con la compra y venta, es muy necesario una reunión primera. Esa reunión, luego de que tú te contactas o de que el corredor te contactó y te invitó a que trabajes con nosotros, tú tienes la primera reunión. Y en esa reunión se pactan finalmente comisiones, se pactan plazos, se conversan de que si está aún se está pagando la propiedad, de que si está en garantía, etcétera. Ahí se conversa de todo. ¿Qué es lo que tú también hiciste en tu propiedad? ¿Cuánto es el valor que tú crees que puede valer tu propiedad? Todo eso es una información que debe recibir el corredor de propiedades y con esa información él va a ser capaz también de darte un precio justo a tu propiedad. Eso es independiente del valor que tú le quieras dar a la propiedad porque le cambiaste los ventanales normales por termopanel, le cambiaste el piso. Eso es, son distintas variables que hacen finalmente que tú sientas que el valor de tu propiedad es X, pero ¿qué es lo que va a hacer el corredor? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, 13 corredores? En este caso, nosotros te hacemos una tasación gratis y te damos el valor aproximado de tu propiedad, lo más exacto posible. Sin embargo, con esta conversación que vamos a tener de qué le hiciste a tu propiedad, qué modificaste en tu propiedad que hacen finalmente que esta propiedad ya no valga 10.000 UF, sino que tú creas que son 10.500 UF, esa está en la primera conversación. Tú también puedes preguntar cómo está el mercado. Cómo está la situación, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que está de moda. Bueno, todo eso lo tiene tu corredor y ahí tú vas a ver y te vas a dar cuenta si tu corredor finalmente tiene experiencia o no en este rubro. También es súper importante que escuches a tu corredor y que sea un corredor de nicho. Esa es una de las cosas que yo también les comento a todos mis clientes. No hay como la empresa que se dedica finalmente a un nicho, a un área, a una comuna, a un sector, ¿ya? ¿Por qué? Porque conocemos realmente de lo que estamos hablando. Nosotros en Corredores, en 13 Corredores, tenemos especialistas, tenemos ejecutivos, especialistas en ciertas comunas, ¿ya? Estoy hablando ejecutivos que se dedican 100% a Las Condes, ejecutivos que se dedican 100% a ponte tú, Santiago Centro, ejecutivos que se dedican a Vitacura, etcétera. Un cliente que tenga una propiedad en Las Condes, tú le puedes preguntar cuáles son las constructoras que se manejan en este sector, de cuánto estamos hablando, de qué características, años, cuántos años son los que se manejan en estos sectores, cuál es el precio, cuál es el valor del precio del metro cuadrado en este sector. Bueno, una serie de preguntas que tú te vas a dar cuenta finalmente si tu ejecutivo tiene experiencia o no. ¿Ya? Eso es clave, ¿ya? El dominar el rubro, el dominar el tema, el que si tiene experiencia, de dónde vienen, qué empresa trabaja, qué es lo que hace la empresa, etcétera. Todo eso te va a dar tranquilidad, creo yo, ¿no? Al saber que estás trabajando con una empresa que realmente es responsable y una empresa que se va a hacer responsable, valga la redundancia, o es una empresa formal, es una empresa que te da una empresa sólida, es una empresa que te da confianza. Trabajar con ella, independiente los ejecutivos. Tú ya con el hecho de conocer la empresa, tú das por hecho que la empresa no va a trabajar con ciertos ejecutivos que no representan finalmente a la empresa, ¿ya? Así que esta cosa de cómo saber si un corredor tiene experiencia o no, yo la voy viendo en la primera reunión que debo sostener con el ejecutivo. Independiente, llame yo a la empresa o que la empresa me llame a mí para captar tu departamento, ¿ya? ¿En qué debe fijarse el cliente y qué debe exigirle, en este caso, al corredor en esta primera reunión? El cliente debe fijarse que el ejecutivo tenga experiencia, que sea serio, que sea responsable, que se dedique a tu propiedad, ¿ya? ¿Tú qué le debes preguntar a este corredor? Tú también tienes que saber cuál es el plan de marketing que tiene la empresa.
empresa para publicar las prioridades. ¿Qué es lo que, cómo, qué plan de marketing o qué estrategia de venta en este caso se va a ocupar para tu propiedad? En este caso, el corredor te va a contar que tiene convenio con distintos portales, cuáles son los portales. Tenemos la posibilidad también de destacar algunas propiedades, por lo tanto, si tu propiedad es para ser destacada, eso se conversa también con el corredor. Y nosotros como empresa de corretaje damos, nosotros como Crece Corredores, perdón, damos este servicio en forma gratuita. No sé si todas las empresas de corretaje lo hacen. Nosotros lo damos en forma gratuita y destacamos aquellas propiedades que es necesario destacar de acuerdo a la reunión primera que sostuvimos con el cliente, y que de ahí obviamente sale qué estrategia vamos a ocupar o qué plan de marketing vamos a ocupar específicamente para esa propiedad. Eso es independiente de todo el plan de marketing que tenga la empresa para el corretaje de propiedades, ¿ya? Pero esas son una de las cosas que tú tienes que exigir a tu corredor. Y lo otro que tienes que también exigir la información constante, ¿ya? Yo tengo varios clientes que en este caso le preguntan a nuestro ejecutivo y le dicen, oye, mira, Rose, en este caso a mí necesito que en forma semanal me comentes cuántos son los clientes que ingresan a ver mi propiedad versus cuántos son los clientes que finalmente están interesados a ver la propiedad. Una cosa es que vean la propiedad en el portal, pero lo otro son aquellos que quieren ver, quieren visitar esa propiedad, ¿ya? Ahí nosotros podemos hacer un estudio de que finalmente qué es lo que está pasando. Si bien hay muchos clientes que están entrando a ver la propiedad, no es así aquellos clientes que quieren ver la propiedad. Bueno, tenemos que ver si es un tema de precio, las fotos son atractivas, el cliente se mete a mirar porque encuentra linda las fotos, pero al ver de que la propiedad tiene tal precio o al ver que no tiene logia o al ver que la terraza es pequeña y que buscan. Bueno, ahí se empieza a descartar. Entonces, la cantidad de clientes que ingresan en forma mensual, la cantidad de clientes que te piden órdenes de visita y aquellos clientes que han visitado tu propiedad, ¿cuál es el feedback de esos clientes? Ese es un informe que te debe entregar tu ejecutivo, tu broker, tu agente inmobiliario. Ese es un servicio que entrega la corredora de propiedades. Nosotros, como Crece Corredores, lo hacemos. Y entiendo que todas las empresas de corretaje deberían hacerlo. Así que esa es una de las cosas que tú debes exigir. Exigir cuál es el plan de marketing, cuáles son las estrategias de venta, dónde se publica, cómo se publican y además información constante que te sugiero que sea en forma semanal, ¿ya? Además, en forma mensual, yo siempre le digo a nuestros clientes que esperemos un mes para ver cómo se comporta la demanda. Y ahí vemos finalmente cuántos son estos clientes que ingresan, cómo se comporta, hay visitas, no hay visitas, cómo está el precio de los otros departamentos en misma zona, etc. Todo eso es un informe que debes exigirlo a tu corredor de propiedades. ¿Cuáles son los honor perdón, sí, ¿Cuáles son los honorarios finalmente que se cobra, que cobra la empresa de corretaje? Bueno, aquí son distintos trabajos que hace en este caso la empresa de corretaje. Una cosa es la compra y venta, la otra también puede ser un arriendo y también nosotros como Crece Corredores ofrecemos el servicio de administración. Ojo, que no todas las empresas de corretaje se ofrecen este servicio. Nosotros como Crece Inmobiliario ofrecemos un servicio de 360 grados. Yo creo que somos una de las pocas empresas que estamos ofreciendo este servicio actualmente. Finalmente te damos un servicio de acuerdo a tus necesidades. ¿Qué es lo que tú quieres? Rose, mira, yo quiero invertir en Chile, yo quiero invertir en Estados Unidos, nosotros te damos un informe con las rentabilidades en distintas zonas. ¿Cuál es tu horizonte? ¿Cuál es tu horizonte futuro? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Tú quieres recibir una pensión con una propiedad que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Nosotros contamos con los ejecutivos que te pueden asesorar. Y una vez que tú decidas comprar o en este caso invertir, ya sea en Chile o en Estados Unidos, además nosotros te ofrecemos el servicio de administración, te ofrecemos el servicio de compra y venta y te ofrecemos el servicio de arriendo. Te damos el servicio de 360 grados, como te decía, así que si quieres descansar y quieres que tu propiedad te rente lo que te vamos a decir el porcentaje de rentabilidad que tiene cada sector, te dé lo que tú estás esperando y que sencillamente tú no tengas relación con este caso con los arrendatarios, sino que solamente recibas en tu cuenta corriente, en tu cuenta bancaria, lo que nosotros te dijimos que ibas a recibir.
Eso, para eso cuenta con nosotros. Nosotros tenemos ese servicio de 360 grados y estamos felices atendiendo a todos nuestros clientes, y así ha sido también la recepción de parte de ellos. Pueden entrar a la página y conocer algunos de los testimonios. Sigo con mi presentación. Les cuento que en el caso de las compraventas, si bien no hay un tarifado único, el porcentaje que cobran las corredoras es de un 2% más IVA. Se cobra tanto para el que vende como al que compra. Estamos hablando que la corredora de propiedades finalmente se lleva un 4% más IVA. Sin embargo, hay excepciones, ¿ya? Y eso ustedes ya están en conocimiento. Hay excepciones ya desde la empresa de corretaje. Hay empresas de corretaje que cobran otro porcentaje. Como te digo, no hay nada fijo, no hay nada estipulado. Esperemos que en un corto plazo se estipule, se formalice. Sin embargo, hoy día es lo que se está pidiendo, que es un 2% por cada lado. ¿Hay excepciones? Sí, en especial de la parte vendedora. También tenemos que ver si son clientes ya nuestros, etcétera. La comisión que se cobra es de un 2%, sin embargo, existen excepciones, ¿ya? Y todo eso se conversa también con la empresa de corretaje. Los honorarios para arriendo también es un 50% del valor del primer mes de arriendo. Me explico, el arriendo vale 1 millón de pesos. Tú, como arrendatario, vas a pagar el 50%, es decir, vas a pagar 1 millón de pesos, 500.000 pesos más IVA, ¿cierto? A la corredora, y la persona que arrienda también va a pagar 500.000 pesos más IVA. Es solamente por una vez. Y esto también involucra conseguirte el arrendatario idóneo y bajo las características o condiciones que tú necesitas. Rose, necesito un arrendatario por 2 años. La garantía van a ser de 2 meses, etcétera. Nosotros te ayudamos con eso, ¿ya? Y bajo las condiciones que tú nos dices, nosotros finalmente hacemos el contrato. Y también están los honorarios de administración. Tampoco es un horario que está fijo o esté estipulado. La mayoría de las empresas que ven administración en forma solitaria, porque empresas de corretaje, no todas, como te digo, dan este servicio que nosotros como Crece Corredores lo estamos otorgando, cobran el 8% del valor mensual. Es decir, si tú pagas un arriendo de 1 millón de pesos, te vamos a cobrar el 6% en forma mensual, ¿ya? Tampoco te lo vamos a pedir. Como todo esto es automatizado, nosotros contamos con una plataforma la cual conversa con todos nuestros clientes virtualmente, ¿ya? En el sentido de que a nosotros nos paga el arrendatario de ese monto, se liquida y se entrega al propietario, y ahí se descuenta el porcentaje. Ojo. Yo puse en la PPT, aquí como ustedes ven, que es un 6%, pero la mayoría de las corredoras cobra en torno al 8%. Nosotros cobramos el 6% y te damos el servicio completo. Así que piénsalo, cuenta con nosotros para que tú estés tranquilo, y nosotros nos encargamos de toda la administración de tus departamentos, desde la compra y venta hasta la misma administración con los arrendatarios, ¿ya? Y por último, ¿cómo se formaliza finalmente? ¿Cómo se formaliza esta relación? ¿Qué vamos a hacer para formalizar este contrato finalmente? ¿Cómo voy a hacer yo para formalizar la conversación que tengo finalmente con la empresa de corretaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que firmar? Bueno, aquí es súper claro. Hay un mandato comercial que es lo primero que tienes que firmar. Tú llamas, en este caso, o contactas, en este caso, a una empresa corredora de propiedades, y nosotros te vamos a esa reunión, que es la que te contaba yo, que es una reunión primera, y llevamos un mandato comercial. Esta es una orden de venta o una orden de arriendo, según sea el caso. En este mandato comercial, tú nos entregas la propiedad, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, estipulamos también la comisión que en este caso lleva la corredora de propiedades y lo que significa el trabajo por el cual tú nos estás contratando. También, luego de que se hace esta operación, se hace todo el trabajo que hace la corredora de propiedades, que es buscar el arrendatario o el comprador idóneo, etcétera.
todo el manejo con los bancos también nos lo dejas a nosotros. Y finalmente, una vez que ya está todo andando y que el cliente vio en qué banco le dieron el crédito hipotecario, nosotros mandamos, perdón, claro, dónde va a ser la operación hipotecaria, nosotros nos juntamos con el cliente y hacemos una promesa de compraventa. En esta promesa, lo que se fija finalmente son las instrucciones al notario y además las condiciones por la cual, cómo se va a vender esta propiedad. ¿Cierto? Tú te comprometes a vender, en este caso yo que soy la dueña, a vender la propiedad de Asturias 413 bajo el valor de tanto, tanto, tanto. En este caso el comprador paga la comisión. Con un cheque, tanto, tanto, esas son las instrucciones al notario. Se fue el caso de la compraventa. En el caso también de la compraventa, existe un contrato de exclusividad, que no todas las empresas de corretaje tienen la obligatoriedad de que tú lo firmes. Ojo con eso. El contrato de exclusividad se da en el siguiente contexto. Generalmente, las personas, cuando conocen a una empresa de corretaje o se van al extranjero o necesitan que alguien finalmente se haga cargo de su propiedad, firman un contrato de exclusividad que significa que solo y únicamente solo esa empresa, en este caso nosotros, Crece Corredores, se hace cargo de la compra y venta de tu vivienda. Esto significa que ningún otro corredor, ninguna otra empresa de corretaje puede trabajar contigo. Solo nosotros. Nosotros somos los encargados, únicos encargados de velar por encontrar el comprador idóneo para tu propiedad en cierto plazo, bajo ciertas condiciones, y tú también muchas veces entregas las llaves a la empresa de corretaje que se hace cargo de estas llaves, se hace cargo y junto con el broker o corredor inmobiliario o agente inmobiliario, muestra tu propiedad en el caso que tú no estés. También está el caso en que tú estés en tu casa y haces también una exclusividad porque quieres trabajar sencillamente con esa corredora como empresa o también quieres trabajar con ese ejecutivo que tú lo ubiques, tú sabes que da la confianza necesaria y confía 100% en él. Ojo, ¿eh? Que esto es también pasa por un tema de confianzas, ¿ya? Porque el mostrar tu propiedad no es un tema liviano, ¿ya? El mostrar tu propiedad en dar la confianza para entregar las llaves a otra persona no es algo sencillo, ¿ya? Es algo que pasa netamente por un tema de confianza. Bueno, hay clientes que quieren trabajar solo con una corredora y eso significa que trabajan con contrato de exclusividad. Ninguna otra corredora entra. Por lo tanto, nosotros como Crece Corredores, si tenemos un contrato de exclusividad contigo, en este caso contigo y la propiedad que tú tienes, nosotros nos hacemos cargo 100% de gestionar la venta de tu propiedad. Nosotros nos hacemos cargo 100% de encontrar el cliente idóneo para comprar tu propiedad. Y nos hacemos 100% cargo de informarte en forma mensual, semanal, como se haya estipulado en la primera reunión, para entregarte la información que tú necesitas. Si ustedes me dicen qué es lo que sugiero, que va a depender de lo que tú en este momento estés haciendo, de lo que quieres hacer y también de la confianza que tengamos nosotros, ¿ya? Si tú conoces nuestra empresa, te insisto, generalmente los clientes descansan en nosotros y nosotros les damos la seguridad de hacer una operación en forma seria, en forma responsable y tal como se acordó en un principio, que fue de acuerdo a nuestra primera reunión. Eso por ahora, espero que les haya quedado un poco más claro qué es lo que hace una empresa de corretaje, cuáles son las comisiones finalmente que se cobran y en qué fijarse en un corredor de propiedades al momento de contratar a esa empresa para que gestione mi propiedad. Yo los quiero dejar totalmente invitados a que nos contacten. Nos pueden contactar a Crece Inmobiliario, también pueden contactarnos por Crece Corredores. Ahí está mi teléfono personal y también está mi correo personal. Los dejo totalmente invitados a que me escriban. Yo los contacto personalmente, los asesoro y finalmente los ayudamos con el equipo que tenemos para que encontremos en este caso al comprador idóneo o al arrendatario idóneo,
o también a ayudarte con la administración. La cosa que te cada vez más liviano, más tranquilo, así que descansa en nosotros. Hola Lisa, bueno, hubo un problema de conectividad con Rose que estaba, se cayó, pero sí, te cuento que las propiedades, tenemos propiedades a lo largo de todo Chile. Si estás interesada, déjanos tu contacto y nos comunicaremos contigo, uno de nuestros brokers, para ver cuáles son tus necesidades. También los dejamos invitados a revisar la página de crececorredores.com, en donde hay ofertas durante el mes de diciembre de departamentos seminuevos con un valor de desde las 1.500 UF. Muchas gracias por asistir a nuestro seminario. Estén atentos a la semana, todas las semanas hacemos sobre inversión en Chile y Estados Unidos, así que los dejamos invitados para que asistan. Muchas gracias, que estén bien, gracias por su preferencia.